segunda vez que vengo, espero poder venir ahora sí, por lo menos un poco más seguido. Pero como acabo de decir, me siento como en mi casa. Yo estoy en mi casa. Siento que estoy en mi casa. No conozco uruguayo que se sienta extranjero en Argentina. No. Y sobre todo en esta región. Porque esta región la anduvieron nuestros ancestros de a caballo, lanza en mano y bota de potro, degollando godos y trayéndonos la independencia, luchando por la libertad, que no era la libertad de un lugar pequeñito, de un pago chico, era la libertad de América en nuestro sistema, como decía el jefe, ¿no? Don José. Sin la libertad de América era nuestro sistema. Y nosotros sentimos que eso sigue teniendo plena vigencia y por eso nos sentimos como en casa. Creo que los orientales, todos que están aquí en la Argentina, han encontrado además en la Argentina, en el pueblo argentino, un pueblo totalmente solidario, cálido, fraterno, generoso. Chamandú, esto de la música, de traer la música oriental, la música de nuestro pago, esto de traer la música uruguaya y repartirla por Sudamérica, ¿qué se siente dentro de uno? ¿Es una especie de embajador del Uruguay cada vez que sale del suelo uruguayo? Sí, yo te diría que para nosotros es, podríamos decir que es una religión, es como una religión, es una gran cuestión litúrgica, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra forma de ser, con nuestra cultura, que es común en toda América. Hablen con el dejo que hablen, que se hable. Porque yo he tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en Venezuela, y los paisanos son los mismos, son exactamente los mismos. Tienen la misma cultura, la misma cosa. Yo los ranchos que he visto acá, los vi en Venezuela. Y se ven en la campaña, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en todos lados se ven los ranchos. Tenemos una cultura común, aparte de que además tenemos un idioma común y otro pariente, como el brasileño. Pero somos los mismos. Entonces, lo que uno siente es que siente orgullo, siente la necesidad, siente el deber de exaltar esa cultura y ponerla a la altura de lo que tiene que estar, a la altura del corazón de nuestra gente. Gritan como